Oh, I'm sorry guys for the delay. Estaba en otra clase y el tiempo se me fue, pero volando, ¿no? Okay. Let's get started because the time flies, as always say to you. I don't know if you can listen. ¿Me pueden escuchar o no me escuchan? Sí. Awesome. Thank you. Okay, chicos, yo estoy bien feliz porque por fin es Thursday. Ya mañana todo el mundo descansa un poquitín, ¿verdad? Ya hoy es nuestro último día de la semana y hoy cumplimos la tercera semana de clases. Miren qué increíble, ¿no? Ya la otra semana ya nos rifamos, como dicen, el mes. Y eso me pone bien, bien, bien contento. Ok, I'm going to turn on my camera and... Okay, very good. Okay, before starting, I want to ask you guys, how are you today? How do you feel? Well, see, how do you feel today, or how are you today? I am tired. Tired? Oh, I can't imagine. For the busy week that we had, right? La vida de adulto se llama eso. Thank you, Welsy. Swami, how are you today? Raquel is coming. Emerson is coming. Mm-hmm, Swami. I am tired. Tired. I can imagine that. Fernando, how are you today? Hi, I am tired. Tired. Okay, I feel you. Emerson, how are you today? Hi, I am good. Good, excellent. Thank you, Emerson. Raquel, how are you today? Hello, I am super. Super, excellent. Fernanda, how are you today? I am happy. Happy, perfect. And Luis, how are you today? I am so. Oh, so, yeah. No, se me fue. Me dijo de la garganta. I'm sorry, Luis. Okay. Sí, ya se escucha. Uf, qué terrible, ¿no? Okay, thank you, Luis. Okay, guys. Ayer nosotros aprendimos two phrases. Okay, I don't know if you remember them. The first phrase is about your mood or your feeling. Express or help us to express when you feel comfortable to do something or if you feel motivated to do something. Okay, I don't know if you remember, but the phrase was, I don't feel like cat, or I don't feel like clumping my hair, I don't feel like eating, I don't feel like working, I don't feel like cooking, I don't feel like attending today's class, and so on, right? So I want to ask you, Fernando, how do you pronounce yesterday's phrase? La primera frase que nos aprendimos ayer, ¿cómo la pronunciamos? I don't feel like it. I don't feel like it. Very good. Thank you, Fernando. Swami, how do you pronounce yesterday's phrase? I don't feel like class. Like attending today's class.
Okay, attending today's class. Okay, thank you, Swami. Emerson, how do you pronounce yesterday's phrase? I don't feel like it. Get out. Okay, si decimos like it, ahí queda, ¿verdad? O decimos like it, o solo decimos like, y luego decimos el complemento, ¿no? Entonces, pero no el at y el complemento, solo es uno. Puede ser el at o es el complemento, ¿sí? Ok, thank you, Emerson. Raquel, how do you pronounce yesterday's phrase? I don't feel like it. Mm-hmm. Excellent, thank you. Wealthy, how do you pronounce yesterday's phrase? I don't feel like it. Excellent, thank you. Luis, si se siente bien, Luis, si no, me hace saber, ¿verdad? Sí puedo hablar, pero la verdad que ando un poco perdido porque no miré todo el video. Ok, entonces no se preocupe. Ok, ayer nos aprendimos una phrase que dice I don't feel like it, para decir hoy no tengo ganas de. ¿Sí? No tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de lavar ropa, no tengo ganas de cocinar. ¿Sí? Entonces decimos I don't feel like it. ¿Sí? I don't feel like it. Ok, very good everyone. Pero también nos aprendimos una second phrase, que es como es, nosotros lo usamos cuando alguien está cumpliendo años. ¿Se acuerda? Que incluso hasta hicimos una competencia, ¿verdad? Que hasta se me querían pelear ahí, se me querían agarrar del pelo. Y Swami. Ok. La phrase es así. Make a wish before blowing out the candles. Sí, ayer hasta lo decíamos lo más rápido posible, ¿verdad? Para desenvolver la lengua, ¿sí? Make a wish before blowing out the candles. 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 ¿Sí? ¿Qué significa esa phrase? Significa pide un deseo antes de apagar, que son las velas, ¿sí? Make a wish before blowing out the candles. Después de cantar el Happy Birthday, the Happy Birthday song, nosotros le decimos a la persona, hey, make a wish before blowing out the candles. Pedí un deseo antes de apagar la vela. Y a la persona sopla, pero ya pidió su deseo, ¿no? Ese es el ritual del Happy Birthday. Ok, entonces, vamos a ver, Wealthy, how do you pronounce this phrase? Repítala. Mm-hmm. Make a wish before blowing out the candles. Excellent. Thank you, Wealthy. Raquel, how do you pronounce this phrase? Make a wish before blowing out the candles. Thank you, Raquel. Swami, how do you pronounce this phrase? Make a wish before blowing out the candles. Thank you, Swami. Fernando, how do you pronounce this phrase? Make a wish before blowing out the candles. Excellent, thank you. Emerson, how do you pronounce this phrase? Make a wish before blowing out the candles. Okay, thank you. Ok, Roberto está aquí, entonces le vamos a pedir a Roberto que repita después de mí. No sé si miró okay. Los videos de ayer, Roberto. Sí, hoy lo vi. Okay. Ok, entonces nosotros decimos make, eso no lo decimos, la I no la decimos. I wish before, la I no la pronunciamos. Blowing out, y aquí hacemos un link. ¿Sí? Ahí unificamos estas dos. Blowing out. The candles. Esta ahí no la pronunciamos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, Roberto. Repita después de mí. Make a wish. Make a wish. Before. Now. Before. Blowing out. Blowing out.
out, blowing out. Blowing out the candles. The candle. Eso. Ahora dígalo más rápido, Roberto. Lo más rápido que pueda. ¿Cómo quedó la Argentina? Ando perdido, campeón. Make a wish. Make a wish before. Blowing it. Mm-hmm. Sí, sí. Blowing out the candles. ¿Ah? Es que me, como que se traba, ¿no? Como tú caes y traba lengua. Sí, sí, sí. Y por eso se los puse, ¿verdad? Para que eso nos ayuda a nosotros tener fluidez. Entonces, repítalo una vez más, Roberto, pero más rápido. Ok, vamos a hacer lo posible. Make a wish before blowing out the candles. Eso. Me trabo ahí, vamos a practicar. A ver, intente una vez más, solo que ahora, estas dos aquí la unimos también. Decimos make a wish before blowing out the candle. Ahí, perfecto. Sí, mire que si nosotros unificamos consonante y tenemos articles como A, usemos un link, unificamos estas dos words y va a sonar casi como una, pero realmente no es una, sino que son dos. Solo que al momento de pronunciar suena más rápido. Entonces decimos make a wish before blowing out, lo mismo que hicimos aquí, unificar consonante y vocal. Blowing out. Out, ajá. Out. Make a wish before blowing out the candle. Eso, ahí. Miren, y entre más rápido suena como, uy, dice uno, parezco gringo. Dice. Suena bien fluido. Suena bien fluido, ¿no, verdad? Make a wish before blowing out the candles. Make a wish before blowing out the candles. ¿Sí? Okay, thank you, Roberto. Okay, entonces. Anytime. Ok. Perfecto. Entonces, allá practicamos esa phrase. Ok. Entonces, no se les olvide seguir siempre practicando, ¿verdad? Que esto al final siempre es para ustedes. ¿Sí? Entonces, el día de ayer, déjenme chequear el tiempo. Uf, sí, tenemos tiempo. El día de ayer les había comentado que vamos a hacer una invitation. ¿Para qué? Una invitation para un happy birthday party. ¿Sí? Solamente imagínense de que ustedes van a cumplir años y ustedes van a celebrar su cumpleaños. ¿Sí? Van a celebrarlo con una fiesta, van a invitar a sus amigos y así. Entonces, hoy vamos a aprender a elaborar una invitación. ¿Sí? Usted va a pensar en la temática que quiere para su cumpleaños, para su fiesta, y luego vamos a empezar a redactar alguna información, algunos datos, y lo vamos a hacer en un... Lo va a presentar decoradito, porque eso cuesta puntos para su evaluación de Grail, ¿ok? Entonces, hoy lo vamos a hacer juntos y vamos a ir avanzando en ello, ¿verdad? Vamos a utilizar estos 40 minutes para poder avanzar, ¿ok? No sé, porque solo a mí me pegó o... Dije, sí. Todo, pero no lo escuché. ¿Lo puedes repetir? ¿Qué se me fue? No se escuchó. No se escuchó, se quedó pegado a la pantalla. Híjole, ok. Entonces, les decía que ahorita en este momento vamos a trabajar en la creación de una invitación de cumpleaños. Solamente vamos a imaginarnos como que somos nosotros, que vamos a celebrarnos nuestro propio cumpleaños y vamos a organizar una fiesta, vamos a invitar amigos y así, ¿verdad? Entonces, usted va a pensar en alguna temática que le gustaría su party, ¿ok? Y luego juntos vamos a elaborar toda la información que requiere una invitation, ¿sí? Vamos a agregar nombres, frases, date,
vamos a agregar the hour, vamos a agregar the place, y así, ¿verdad? The recipient's name también, y el host name. Vamos a agregar todo eso en una invitation, ¿okay? Una invitation. Entonces, para ello yo les pedí una página blanca. Si no consiguieron página blanca, ustedes pueden tomar una de su notebook, la pueden arrancar y en esa pueden trabajar. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Antes de movernos para esa parte que les dije, quiero hacerles una question a cada uno de ustedes. When is your birthday? When is your birthday? My birthday is on April 24. But what is yours? What about you? Emerson, when is your birthday? My birthday is July 17. Is on July? Is on July 17. Okay, thank you, Emerson. Wealthy, what is your birthday? My birthday is on September 21. Thank you, Wealthy. Fernando, when is your birthday? My birthday is on February 20. Okay, thank you. Raquel, what is your birthday? My birthday is on November 2. Okay, very good. Swami, when is your birthday? My birthday is on July 21. 21, very good. And Luis, when is your birthday? Birthday, January 25. 25, very good. And Roberto, when is your birthday? My birthday is June 6th. June 6th. Okay, my birthday is on. My birthday is on June 6th. Excellent. Thank you, Jim. Six. Thank you. Very good. Okay. Thank you, everyone. Okay. So let's move on to the next part, the invitation anatomy. Okay. That's practically all the parts that we need to, no parts, but the items that we need to take into account in order to plan a party, in order to create an invitation. That's the first step that we need to do. Okay. To have a celebration, we need to have guests, right? Tenemos que tener invitados. Tenemos que tener una planificación, una organización. Y para ello vamos a planificar a través de esta invitation. Ok, entonces, ¿cuáles son los items que vamos a tomar en consideración? Event name, el nombre del evento. Host name, el nombre del hospedador. Venue, que sería en este caso the address, date and time, okay, la fecha y la hora, recipient's name, que sería el nombre de la persona que estamos invitando, details, contact details, que sería el número de contacto, invitation message, okay, el mensaje de la invitación, okay. Nosotros vamos a trabajar en un formato mucho más sencillo. Déjenme dejar de compartir aquí y voy a compartir my board. A ver, where it is. Ok. Ok, entonces allí con su paginita, guys, ustedes van a fold the page, ok, in the middle, in order to have two parts, ok, in order to get two parts. Okay, you will fold in the middle. Vamos a doblar a la mitad de la paginita. Okay, y vamos a tener two parts. ¿Sí? Cuando lo abramos, tenemos dos partes. Okay, abrimos, you open up the card. ¿Sí? Abrimos. Y en la parte de adentro, vamos a dibujar, okay, aquí, nuestra fiesta temática. ¿De qué tema nosotros queremos hacer nuestra party?
En my case, yo lo voy a hacer de, lo voy a hacer de hawaiano, ¿sí? Lo voy a hacer así como con frutas y eso, porque es en temporada de abril, hay bastante calor, entonces usted va a dibujar en esa primera parte de adentro, que es la temática de su fiesta de cumpleaños, ¿ok? Ok, entonces vamos haciendo. Si nos queda tiempo, al final de la clase vamos a presentarlo, ¿verdad? Aquí para ver si ustedes agregaron información correcta. Ok, entonces yo aquí estoy terminando. Ok, entonces aquí está mi temática. Yo lo voy a hacer de Hawái porque me gusta mucho por el tema de que es verano y que puedo utilizar el tema, puedo utilizar fruits, puedo utilizar otros, otro bocadillo, otros snaps que no sean solo dulces, ¿verdad? Vamos a ver algunas flores aquí. ¿Sí? ¿Listos? Una vez que tengamos nuestro team, nuestro tema para nuestra party, qué feo me quedó. Ok, una vez que tenemos nuestro team para nuestra party, lo que vamos a hacer es agregar información. Esta información que vamos a agregar es prácticamente el resumen de lo que nosotros miramos o estudiamos en la semana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar su name. En este caso, yo voy a agregar el mío, Jersey. Y voy a agregar esta frase. It's turning. Miren. It's turning 23. ¿Qué significa it's turning 23? Ok. Es como decir, está por cumplir, ¿sí? Está por cumplir 23 años, ¿ok? Jersey is my first name, ¿ok? Jersey is turning 23. Y lo hacemos con exclamation mark, porque lo que queremos es que nuestros amigos, ¿ok? A quien vamos a darle esta carta de invitación, se motiven, ¿no? De que va a estar bueno. Que va a estar buena esa party. ¿Sí? Luego vamos a agregar una phrase para poder invitarles que va a ser así. Join us to celebrate. ¿Sí? Join us to celebrate. Únetenos a celebrar. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más pequeño. Join us to celebrate. ¿Qué es lo que vamos a agregar ahora? Vamos a agregar the date. ¿Se acuerdan cómo se escribe the date? Entonces, usted aquí me va a escribir la fecha de ese evento. Yo le voy a poner ahí la estructura de qué es lo que tiene que escribir, pero usted va a tener que especificar qué día, qué mes, el año, ¿ok? Y también la hora. Entonces, yo solamente le voy a poner el elemento y usted va a ser específico al escribir. Ok, al detalle cada uno de ellos. Entonces aquí agregamos day, coma, month, luego el number de ese, del día de ese mes, luego year, que sería el año, ok. Y por último, the hour, que sería at. Ese at siempre lo van a poner cuando expresemos hora, ¿verdad?
yo le voy a poner que va a ser a las 7 p.m. Okay. P.m., miren, tiene un punto, una coma, perdón, la P, un punto, una M y luego otro punto. Liquera jersey is year. Is for example 2023. That's the year. Mm-hmm. 2023 es el año. Sí, es el año. Tengo que poner jersey, eso mismo que usted puso ahorita o no. No, usted tiene que cambiar esto. Aquí yo le estoy poniendo la estructura. Usted va a tener que. Lo primero que puso. Ah, lo primero, sí, eso sí lo van a colocar. Esto tal sí. Y como lo puse ahí. Ajá, solo que en lugar de mi nombre usted va a poner el suyo. Ok. Instead of jersey, usted lo va a poner el suyo. Sí. Swami is turning y luego pone la edad, ¿verdad? ¿Qué edad va a cumplir? Ah, va a cumplir 24. Entonces, Swami is turning 24. ¿Sí? Le va a cambiar la edad, le va a cambiar el name. Luego usted va a practicar escribiendo la fecha aquí. La hora usted la modifica también. Okidoki. Y ese que dice John Fuss también lo pongo. ¿Cómo dice? Que dice yo uso celebrate. Ajá, join us to celebrate. Ajá, esta sí la van a colocar tal y como está ahí. Join us to celebrate significa únetenos a celebrar. Uh-huh. Únetenos a celebrar significa. Okay. Okay, en la parte de abajo usted va a poner where do you live or where you are going to celebrate this party. ¿A dónde? ¿En qué place? ¿En qué lugar? ¿Sí? Si es en su pueblo, si es en su casa, okay. In my case, yo le puse que va a ser en mi casa. Entonces, yo le puse ahí la dirección de mi colonia. Nueva Suyapa Neighborhood. ¿Sí? Nueva Suyapa Neighborhood. Ahí se va a realizar. ¿Qué día? Ok, yo tengo que poner ahí el día, the month. Luego, el número del día que estamos cursando o que vamos a cursar ese día. Y el año actual, ¿verdad? Luego colocamos the hour, la preposición at siempre la va a llevar el cuando decimos o cuando escribamos hora o cuando lo digamos oralmente, siempre, siempre, siempre vamos a utilizar at para poder referirnos a la hora, ¿verdad? Entonces, at 7 o'clock p.m., ¿sí? Y la primera parte usted solamente va a cambiar, ¿verdad? En lugar, instead of my name, usted va a escribir George, ok, el suyo. Y luego, en lugar de mi edad, usted va a colocar la suya, ¿sí? La edad que usted va a cumplir ese día de su fiesta, ok. Miren, prácticamente es un resumen de muchas cosas, ¿no? Resumen de los números, resumen de la fecha, solo la hora que no hemos visto, pero la vamos a ver más adelante. Es la única que nos queda pendiente. ¿Sí? Where do you live? ¿A dónde usted vive? ¿Sí? Ok. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O no? ¿Cuántos minutos tenemos? Uy, nos queda tiempo todavía.
Al faltar 10 minutos, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que me muestre su invitation card. ¿Sí? Y cada uno de ustedes me va a leer los elementos que pusieron, ¿verdad? Okay, your name, then the phrase is turning. Luego mencionan el año que ustedes van a adquirir ese día de la party. Luego, join us to celebrate es una frase para decir, únetenos a celebrar. ¿Sí? Luego usted va a escribir la fecha que se va a realizar ese evento. Day plus month plus number plus the year and then plus the hour. And then we need to write down the address, okay, where you are going to celebrate this party. Ah, in my case, in my neighborhood, Nueva Ciudad. Okay, here in Tegucigalpa, the capital city of Honduras. Okay. Me hacen saber, ¿verdad? Si no entienden algo, pregunten, ¿sí? Este es un modelo de una invitación. No es tan formal, pero tampoco es informal. ¿Sí? Es como bien casual. Que podemos utilizar con amigos y eso cuando ustedes celebren algo. Ok, entonces ustedes, ¿verdad? Pueden ahí mandarla en inglés si su círculo de amigos son bilingües y así, ¿verdad? Ok, y aparte que también les permite practicar, ¿no? O en un evento, cuando ustedes vayan a un evento muy, muy, muy formal y tenga que ver con organizaciones o con ONGs o con, no sé, la Cancillería o relaciones internacionales, qué sé yo. Siempre las invitaciones, no sé, ¿verdad? Pero a menos a donde yo he ido, siempre son in English, ¿sí? Entonces, usted ya va a saber más o menos, ¿no? Como qué parte va en cada una de ellas. ¿Sí? Ah, dice esto, dice lo otro, dice la fecha, cuándo se va a realizar el evento. Ya no tengo que preguntarle a alguien, ¿verdad? Que sepa inglés porque yo ya sé qué es lo que dice, a dónde va a ser el evento. ¿Sí? Usualmente, siempre donde se va a celebrar, aparece en la parte de abajo. ¿Sí? Aparece en la parte de abajo y también abajo ponen los números de contacto. En caso de cualquier inconveniente o cualquier detalle que la persona, el invitado, pueda tener, ¿sí? De que quizás llegue tarde ese día o quizás está llamando porque quiere llevar a alguien más y la invitación dice que solo para una persona, o si tiene que llevar algo para compartir porque el evento es de traje, la persona llama para ponerse en contacto desde que sí puede llevar X o Y cosas. Y así, ¿verdad? Es todo un protocolo. Ok, nos quedan 9 minutitos entonces. No olviden pintarla para que se mire bonito. Lee, es que mire, yo entendí que lo que teníamos que dibujar y pintar era lo otro. Entonces, ajá. Donde salían los chongos, los crackers y todo eso. Uh-huh. Entonces, yo conseguí la hoja y los colores y todo eso muy bonito para hacer aquello, pero no conseguí los dibujos, los colores y todo eso para hacer mi tarjeta. Entonces, ahorita se va a ver blanca y negra. No, está no bien. Ok, está bien, no hay problema. El lunes se la vamos a presentar con colores porque yo creo que ninguno andamos ahorita. ¿En serio? Ay, no, sí, ya la estoy pintando. Es que nosotros andamos de viaje. Bueno, ajá, de viaje. De complemento y no estamos en la casa y no tenemos nada realmente. No, está bien, no se preocupen, pero pueden ir agregando los datos, teniendo su ciencia temática y así luego usted las pintan y eso, ¿verdad? Entre más de
más decoradito y más colorido, ustedes más motivación van a tener al momento de estudiar, ¿verdad? Recuerden que al final de este módulo, ustedes van a tener evaluación, van a tener examen, ¿sí? Entonces, todas esas cosas van a venir. Así que yo le voy a decir, ok, va a venir tal tema, va a venir tal tema, va a venir tal tema. Y usted tiene que irse a su notebook para poder repasar y así poder sacar una buena calificación. ¿Sí? Aparte, los que trabajan para esta organización, nos están pidiendo, ¿cómo se llama? Monitoreo de sus avances. Entonces, pase, la digo por ahí, por si no sabían. Okay, 5 minutes. Excellent. Thank you, Raquel. Excellent. Very good. No olviden, ¿verdad? Que siempre cuando escribimos that date, la fecha siempre va a ser primero. The day, the month, the number, and the year. En este caso, aquí ya no ponemos como today is, no. Ya no es así. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo pedirle a alguien la fecha del día de hoy a venir y programar un evento que va a ser para unos cuantos días, ¿verdad? Que prosiguen. Sí, por eso no se le pone el today is, sino que solo el day, month, the number, y el año. ¿Sí? Ok. Me estoy comprendiendo bien. Entonces, lo que digo. Digo el día, que sería para el 2024, por ejemplo. Voy a celebrar el día 24 de marzo. Así. No. Y, sería, ¿cuáles son los days of the week? ¿Cuáles son? Ajá, we have 7, right? Entonces, en este caso, yo le voy a escribir un ejemplo aquí para que miren. Por ejemplo, yo, mi fiesta de cumpleaños, yo cumplo April 24, pero yo, mi evento, yo lo voy a hacer una semana después. ¿Por qué razón? Porque cae un día de semana, un día lunes. Entonces, yo mi evento lo voy a realizar, por ejemplo, voy a inventar una fecha así, el 30 de abril, ¿sí? Entonces, yo voy a poner que va a ser un sábado, so Saturday. Miren, ese es el día, ¿ok? Ese es el día, Saturday. Coma. Yo también inventé la fecha, no sé si miró, ahí la mandé. No, está bien, it's okay. Saturday, luego el mes, vamos a poner que es April. ¿Sí? Luego el número del día que vamos a cursar en ese momento, digamos que va a ser 30. Saturday, April 30,
Miren luego que dice la fórmula, que es una coma y luego el año. 2023. Miren. Esa es la fecha que se va a realizar ese evento. Saturday, April 30, 2023. Teacher, ¿sí? ¿Y estas incluyen el for? ¿El para? ¿O no? No, pero le podemos agregar aquí abajo. Se me había olvidado ponerle, fíjese. Le vamos a poner, pero no le vamos a poner por para, sino que le vamos a poner otro. Déjeme chequear aquí. Ya se los escribo. Finish. ¿Ya lo mandamos al grupo o todavía no? Sí, sí, si quieren pueden compartirla, pero ustedes la van a presentar aquí también, ¿verdad? Ala. Uh-huh. Ok. Mira, recipient name. Entonces usted aquí solamente le pone el nombre, ¿sí? De la persona. Así se dice en inglés. Recipient's name es el nombre del destinatario. Ok. Entonces en este caso le vamos a poner. Le vamos a poner un título. Vamos a poner Mr. Vamos a invitar a. A Emerson, vamos a invitar a mi cumpleaños. Entonces, Mr. Emerson. Solo Emerson. Vamos a invitar a un apellido, López. Emerson López. ¿Sí? Ahí estaría. El recipient's name sería Emerson López. ¿Sí? Ya sabemos que viene de mi parte y que va para Emerson López. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, es como... Es lo que les dije al inicio, ¿verdad? No es, es un formato formal, formal, pero tampoco es informal. ¿Sí? Algo que ya es como bien, bien informal es cuando le agregamos el to, ¿sí? Y cuando el from y el to. ¿Ok? Para tal persona. ¿De quién? Ah, de mi parte. ¿Sí? Esas son ya como tarjetitas, ¿no? Como algo ya más personalizado. En este caso ahí solo agregamos el nombre de la persona. Emerson López is my recipient. My recipient. Ok, ¿listos? Ok, aquí estoy viendo que alguien me compartió. Okay, ready. Vamos a comenzar. A ver, dice un message. Uy, no sabía que podían mandar capturas aquí por Zoom. Ok, Fernanda también va a ser de... Ay, vamos a ver. No me deja ver en grande. Hoy sí. Fernanda Pavón, he's turning. Ya vienes to celebrate. Sunday. Ajá, Sunday. Ok, en este caso, Fernanda, sería primero the month y luego sería el número. Entonces sería Sunday, May 1, 2023.
2023. Ay, me está invitando a mí. Ya caemos entonces. ¿Sí? No sé si Fernanda me escuchó. Primero ponemos el day, de sería someday, luego ponemos the month, luego el número y luego el año. ¿Sí? Y en lugar, instead of great for, usted solamente escribe el name, ¿sí? En todo caso, si usted dice, no, es que yo le quiero poner así como la palabra para, entonces en lugar de decir for, es to. Así. Sí, es que se la había hecho antes de preguntarle, disculpe. No, está bien, estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, si usted le quiere poner for, entonces borre ese for y póngale to. Sí. Si no, entonces no es necesario. Usted solamente le pone el nombre del recipient. ¿Sí? Ahí, del destinatario. Y con eso ya estaría. Ya le mandó Welsi y yo también la mía. Ok, déjeme ver aquí. Uy, qué bonita esta. La mía te está, pero todo colores. Vamos a ver, dice, no, pero wow, tienen arte. Dice, vamos a ver, Welsi. Dice, birthday party. Welsi is turning. Uy, solo que no miro el número. Ok, ya no se celebrate. Tuesday. Ay, solo que me le falta la S al Tuesday, Welsi. 50 años para cumplir, Welsi. Sí, 50 creo que dice, ¿verdad? Tuesday, September 2021, 20, ajá. Ah, no, es Thursday, yeah, Thursday, falta la S, ¿sí? Centroamérica Oeste Neighborhood, Raquel Medina, eso, Raquel está invitada. Sí. Luego dice, ok, luego dice Raquel is turning 30. And it's to celebrate Friday, November. Ok. Recuerda, Raquel, los días y los meses siempre en capital letter. Siempre en mayúscula. Ok. Friday in November 2. Ajá, very good. Cerro Grande Neighborhood. Odie Reyes, ok. Thank you. Ya estoy invitado a los parties. Ah, ok. Ya está la parte de adelante. Qué genial. Vamos a ver. Luis dice, Luis is turning 30, join us to celebrate. Saturday, March 25, ajá, correcto. At 9 p.m., Torocawa neighborhood. Fernando, eso, te ha invitado Fernando a esa party. Y luego dice Emerson, is turning 25, join us to celebrate. Sunday, July, ok. Aquí, después del July, Emerson, no agregamos coma, ¿sí? Entonces sería Sunday, July, y luego el número, ¿verdad? El mes y el número van juntitos, ¿sí? El mes y el número van juntitos, y luego después del número sí va la coma. Ajá, okay. Y en lugar de decir colonia Vista Hermosa, quitamos esa colonia y solo dejamos Vista Hermosa. Vista Hermosa Neighbor. ¿Sí? Ok, perfecto, Emerson. Porque recuerda que neighborhood significa colonia, ¿verdad? Entonces ahí estaremos repitiendo dos veces colonia. Entonces vamos a ver aquí, Luis mandó también una imagen. Pero vamos a descargarla. Ok, me parece perfecto los trabajos. Pero falta, ¿verdad? Falta. Ok, miré el de Raquel, miré el de Welsi, miré el de Fernanda, miré el de Emerson, falta Swami, Roberto, si ya, ya se excusó, y está bien, Roberto, no se preocupe. Fernando, no, Luis ya está también. Okay. El mío lo mandé, no sé si me cae.
Ah, ok, déjeme chequear. ¿Aquí en Zoom? O... Sí, ahí, ahí mismo en Zoom. Ok, déjeme chequear entonces. Ah, sí, ya, hoy sí. Estoy averiguando cómo se manda esto. Sí, yo tampoco sabía que se podía mandar imágenes, pero es que ya se actualizó Zoom. Fernando is turning 25. You need to celebrate Saturday. Oh, my goodness. Se me salió una ventanita aquí. Ok, lo puedo más grande. February 18, 20, ajá, at 8 p.m., Bella Vista neighborhood. Ok, excellent. To friends. Excellent, thank you, Fernando. Perfecto. Entonces vamos a ver, a qué Luis mandó. Soy de pantalla completa. Vamos a chequear esta. Ok, thank you, Luis. Thanks for sharing. Ok. Entonces, ya casi nos dio el tiempo. ¿Quién quiere compartir su invitation? Que encienda la cámara y pueda mostrar. Tenemos 2 minutitos. ¿Quién quiere try it? Y lee la información. Ya mandé la mía. A ver, Swami, solo por Swami. No, Lynn. ¿Quién vota por Swami? Teacher. No. Si alguien más se atreve, lo creo. Yo voto por ella. Sí, espérenme que lo vea. Ok, Swami. Turn on your camera and please show up your work. A ver, espérenme, que no sé ni cómo se da. Ah, sí, ya averigüé. Ahorita lo digo. Ahí está. Uh-huh. Yo tengo que hacerlo en inglés. Sí, léalo. No. Swami. Swami is story 29. No. Eight. Sí, 29. Eight. Or your who's your celebrity? Celebrate. Friday, July 21, 2023. ¿Cómo se dice ahora? At 8. 5 p.m. At 5 p.m. p.m. Bien, Arturo Quesada, Neighborhood, Top Azul Portillo. Eso. Thank you, Sammy. Ahora usted, tíresela a alguien más, desquítese. Me la voy a desquitar. La primera que me lo dijo, Raquelita. Raquel. Qué feo. Bueno, no sé. Es que no sé cómo se arrancaba. Creo que ahí le aparece la opción de turn your camera, así como switch. Uh-huh. Es ahí. Ok, bueno, es pequeñita, hay que ahorrar. Ay, it's so cute. Ok, invitation. Disfraces. Raquel is turning 30. Yo used to celebrate. Celebrate. Friday, November 2, 2023. At 7 p.m., Cerro Grande Neighborhood. Invitado o diseño. Eso. Thank you, Raquel. Ahora ustedes quítense con alguien más. Welsi. Okay, Welsi. I'm sorry.
Wealthy, are you there? No lo voy a invitar a mi cumpleaños. Cuando la mira se desquita, Wealthy. Ya a ver mañana, Raquel. Vamos a ver. Aquí, aquí. Bueno, entonces. Is, ¿cómo se pronuncia aquí? Turning. Is turning 50, aunque mentira. going to celebrate, ¿cómo? No es que no me acuerdo. Ajá, join us to celebrate. Join is to celebrate. Thursday, September 21, 2023, at 7, no sé cómo se dice ahí. Ajá, 7 p.m. P.m. Ah, ok, siempre igual. P.m. Centroamérica Oeste, Neighborhood, Raquel Medina. Eso. Y la última participación, Welsi. Desquítese con alguien más. Con Fernando, está Luis. Hasta unas bebidas porque ya sé cómo es Raquel. Ah, para que se motive, ¿verdad? Mono digo Browns porque me castigué. Los Browns son marcas, ¿verdad? Ok. Vamos a ver a Fernando, está bien. Emerson. Ok, Fernando. No fue Nelson, ¿qué era? No sé, güey, se dijo Fernando Moreno, hasta el apellido, tío. Fernando Moreno, exacto. ¿Verdad? No, pensé que era Emerson que le ha tocado. Cabrón, pero bueno. ¿Cómo es la vuelta? Aquí está. Ok. Fernando is turning 25. Jean used to celebrate Saturday, February 28, 2023. Lo siento por mi perro. Don't worry. At 8 p.m. Bella Vista neighborhood, 10 and 11 street, to friend class. Excellent. Thank you, Fernando. Ok, y no sé si Emerson, ay, Emerson ya se fue, mami, buscándolo estaba yo, ya se fue a dormir. Bueno, Emerson, el lunes. Es puntual, hombre. A las 8 termina, a las 8 me voy. Así dijo, I don't feel like attending today's class, to continue practice. Ok, no, ya está, en verdad, es cierto. Ok. Ok, guys, let's stop here. Hoy les voy a mandar la lista de words que ustedes se van a aprender y que van a repasar para el día jueves de la siguiente semana, ¿sí? La siguiente semana tenemos nuestro Spelling Bee, nuestro concurso de deletreo. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, ahí vamos a ver qué podemos dar de premio al primer place, ¿ok? Y bueno, eso. Entonces, les voy a mandar la lista de palabras hoy. Ustedes la practican todo el fin de semana, la próxima semana, lunes, martes, vamos a hacer un repaso juntos. Miércoles y jueves, los desconozco. Usted solito va a estudiar. El jueves, evaluamos. ¿Ok? Ya previa a Semana Santa, ¿verdad? A Easter Week. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo clear? El miércoles es hasta el mediodía, teacher. ¿El qué? De ahí nos dan vacaciones, usted también nos tiene que dar. Ah, no, sí, pero falta una semana todavía. ¿O no? El lunes muchas organizaciones tienen vacaciones. Sí. A ver, espérenme. No, chicos, falta una semana todavía. Mírenme. Ay, hombre, me querían confundir, ¿verdad? Estudiar, no sean así. Ya estaba yo preocupado, ¿qué será? Digo yo. Sí, falta la otra, el otro lunes es 27. Terminamos cabalito, el 30. Después del 30, sí, es Easter Week y ahí sí no los mido toda la semana. Teacher, el concurso solo es entre nosotros.
Fíjense que me daban ganas de unificarlo con la otra sección, que también son sus compañeros de trabajo. Y muy buenos, a ver quién ganaba de las dos secciones y tener solo un place, pero yo creo que no se va a poder porque también el tiempo de ellos, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hacerlo solamente aquí. Si queda tiempo para después de Semana Santa, vamos a ver si hacemos una reunión, una meeting en conjunto, ¿sí? Y sacamos quién gana de las dos secciones, tanto de aquella como de este. A ver quién gana de las dos. Sí. Ok, entonces, guys, no question, no doubt, we can say bye-bye, traten de descansar. Felicidades, la tercera week que hemos ya tenido, pues, de clase, ¿no? Entonces, un aplauso para ustedes. Ok. You can say bye bye and see you on Monday. Stay safe and do not forget to study. Okay? Bye. Stay safe. Bye bye. Have a good night. Bye. Bye, Roberto. Bye, Swami. Bye, Luis. Bye, Raquel. Bye, Fernando. Bye. Bye bye. Bye bye. Stay safe.